Soy Madalén Goiría y respondo a la invitación de que en su momento me hizo Ale para participar en el encuentro que se va a celebrar en Elche, y bueno, y a consecuencia de su cancelación, pues bueno, intentaremos aportar a través de una manera virtual, pues bueno, lo que esté de nuestra mano. Bueno, en primer lugar, y tras la presentación, comentaros que soy profesora de Derecho Civil de la Universidad del País Vasco y como tal he estado durante unos años investigando sobre cuestiones relativas al homeschool. Entonces, pues a través de esa participación mía es como he conocido algunas de las familias de las que quizás ahora me estáis viendo, siempre dejando claro que todo lo que yo puedo aportar al homeschool es desde el punto de vista jurídico, única y exclusivamente. Al fin y al cabo, pues soy licenciada en Derecho y ese es el ámbito de la investigación. Esto es sobre aspectos jurídicos relacionados con el homeschool y hasta qué punto pues se pueda ayudar o se puede echar una mano a aquellas familias que se sienten en una situación de inseguridad o que no saben muy bien cómo actuar dada la levedad, la ingravidez en la que se mueve este tema desde el punto de vista jurídico. La pregunta es muy sencilla, la contestación no tanto. O sea, la pregunta es muy sencilla y es legal. ¿Está prohibido o está permitido educar en casa? ¿Está permitido educar en casa? ¿Está prohibido educar en casa? Pues la verdad es que no sabemos cómo contestar, es que esa es la cuestión. La pregunta es sencilla. ¿Permitido, permitido? No. ¿Prohibido, prohibido? No. Es que esa es la cuestión. Es lo que muchas veces se ha hablado del limbo, en el que se encuentra jurídicamente esta opción, y también la alegalidad en la que se está moviendo. Es que no hay unos parámetros legales muy, muy rígidos en los que se mueve la cuestión, en los que podríamos dar respuestas concretas a preguntas también bien concretas que no son. Iba a participar en el encuentro de Ale, por una parte dando una visión informativa sobre los últimos acontecimientos, como casi siempre que intervengo en estos encuentros hago una especie de un repaso a lo último que ha pasado, si ha habido algunas novedades, si ha habido algunos cambios. Bueno, eso suele estar bien. Incluso hay familias que conocen de sobra el tema jurídico de homeschool, que han participado en suficiente número de reuniones, charlas, etc., como para conocer incluso mucho y han leído mucho y están muy al tanto, y que les suele gustar cada X tiempo, como socios, socias de ALE, como socias o familias asociadas, les gusta este contacto y estar al día, o sea, mantenerse al día de cuáles pudieran ser las circunstancias nuevas a las que, bueno, que les interesa conocer. Esta sería parte de mi intervención en Elche, y la otra sería una puesta en común, especie de así una mesa redonda en la que se pudiesen cada uno expresar sus temores o sus inquietudes, y que pudiésemos entre todos, entre todas, acercarnos, aclararnos y aportar. Esa segunda parte más interactiva la veo más difícil desde este medio, que no permite la interacción, pero bueno, sí que la parte informativa la se puede hacer de esta manera. Me gustaría, por tanto, grabar más de un vídeo que iría mandándolos a Ale durante los próximos días, y bueno, que ya lo irán cargando a la plataforma. Bueno, pues esperando que nos veamos próximamente. Un saludo y hasta pronto.